Años, ¿eh? Estamos en más o menos como en cifras del año pasado y muy bien. Y bueno, ha venido mucha gente, gente muy maja, bastante gente célebre, friki, si quieres decir, y mucha gente joven. Como siempre, muchos más chicos, yo creo que es más o menos un 25% de chicas, pero mucha gente joven, ha venido mucha gente de 18, 20, 22 años, mucho más que otros años. Uh-huh. Y bueno, parece que ayer estuvimos hablando de nosotros y parece que es un poco el tirón de los últimos 8 años del programa, ¿no? Al final hay mucha gente que ha conocido el programa con 15 años, con 16, y están todos como deseando entrar en el programa. Y ha venido mucha gente así de, oh, lo he seguido siempre y es mi ilusión. Y bueno, la gente viene muy asustada y la verdad es que lo que es hablar con la gente, queremos hablar con la gente y pues que te den una pista de cómo son, se trata de eso, que te den una pista, un hilo para tirar, ¿no? Para saber cómo es cada uno, se trata de eso, no es nada. Y sí, bueno, hay un chiste, hay una canción, o si sabes bailar, o si sabes hacer alguna cosa especial, pero es también, no es para ver si lo haces bien o lo haces mal, es para saber pues cómo eres, ¿no? Si te pedimos un chiste y no sabes contar un chiste o te cortas, pues bueno, es para ver ese punto que tienes. It's a roll, Jack. Come on, come back. No more, no more, no more, no more. Ya está. Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Antes prefiero la muerte que vivir con este gobierno. Ay, para morir. No, no me como los mocos. Pero nena, tú me vuelves loco. Na, 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 na. Si te marchas de aquí, ¿de mí qué será? Bueno, pues normal, ¿no? Supongo un poco avergonzada y eso, pero bien. Creo que bien. Creo que bastante decente. Un poco nervioso, pero bien. Yo creo que bien, sí. Algunas palabricas que se calaban por ahí, pero bien, bien. Nervioso. Estoy un poco nervioso porque hacen muchas preguntas. Nunca he estado en una cosa de estas, pero bueno. Si ven a alguien muy especial, pues la verdad es que tiene muchos boletos para entrar. Pero la verdad es que es bastante complicado superar el listón que pusieron el año pasado Andoni y el cubano. Pero bueno, sí que ha venido gente especial también, ¿eh? Pero no es un perfil concreto, ¿eh? Es lo que te decía, si intentamos saber cómo es la gente, tener un abanico amplio, pues al final es lo mismo que se ve en la calle, ¿no? Que haya de todo. Lo que hacemos es como una mini sociedad. Y para que funcione, pues tiene que haber de todo. Pues tiene que haber uno bueno, uno malo, uno listo, uno menos listo, pues de todo. Eso nunca se pierde. No me llamará seguramente, pero bueno. ¿De ir? Bueno, pues sí, ¿no? ¿Por qué no? Que me cojan. Ojalá me llevasen, ojalá, pero no es que creo, es que yo quiero ir allí y quiero llegar a la final. Si el tema mío es llegar y demostrar, tampoco demostrar, es contra mí mismo, todo lo que se hace, soy capaz de hacerlo. Me gusta. Yo creo que sí, si me cogen ya me verán que soy un poco ahí zacarrico, no sé qué, y ya, yo creo que sí, que me he argumentado bien, yo creo que sí, sí. Y bueno, 7:30, ayer vino alguno que se perdió, vino a las 8 también, la atendemos, pero sí, hasta 7:30, hasta las 8 más o menos.